Río Colorado para mí representa vida. Just seeing the change really highlights the potential of this region to be brought back to life. Yo tengo 20 años trabajando en el delta del Río Colorado y los grandes proyectos empiezan en pequeño. Me sorprende, ¿no? el crecimiento y lo que una poca de agua puede hacer para revivir, ¿no? Este hábitat que, bueno, pues a todos nos maravilla, ¿no? Gran parte de los álamos que están aquí plantados llegaron aquí de este tamaño, ¿sí? Entonces son árboles que crecen muy rápido. Solo 4 años los han regado y ya rebasan los 15 metros de altura. It's just come alive. To see ducks and birds and wildlife and then to see 30-foot trees. Qué transformación, ¿no? O sea, esto ya parece un río, ¿no? Tú solamente requiere un poquito de agua para que vieras de qué forma puede crecer y puede restaurarse el ecosistema, ¿no? Básicamente durante los 80s y principios de los 90s el delta se consideraba un ecosistema muerto, que ya no tenía esperanza. Pero después de que hubo algunos flujos accidentales, digamos, y también agua de retorno agrícola, algunos científicos descubrieron que el delta tenía vida y que era resiliente. Y entonces en esa época empezó esta iniciativa binacional de universidades, organizaciones no gubernamentales, de tratar de averiguar, ¿no?, qué existía todavía en el delta, qué vegetación, qué hidrología, qué vida silvestre, y realmente de tratar de definir las oportunidades de restauración para este ecosistema. Hemos llegado a 5 actas, 5 acuerdos binacionales. Los últimos 2 fueron el acta 319, que es en donde se incluye ya con un capítulo muy interesante y muy completo el tema del medio ambiente. Well, Minute 319 is a social, economic, and environmental benefit for both of our countries. I think it's been impressive. You have scientists, you have governments, you have environmental organizations, you have the states on both sides, you have Kanagawa, you have Bureau of Reclamation, and everyone has come together to make sure what works. Minute 319 provided funding and dedicated water for restoration in the Colorado River Delta. Es la primera vez que 2 gobiernos se ponen de acuerdo para una restauración y el envío de agua con fines ambientales en una cuenca transfronteriza, ¿no? Actually, achieving a pulse flow politically was one thing, but there are researchers who have dedicated essentially their entire academic careers to the Delta and learning about the Delta and learning, you know, what is feasible for restoration. No habíamos visto el río fluir como lo vimos en el grupo pulso. De pronto ves un río que estás acostumbrado a verlo seco, a ver siempre el cauce seco, pero de pronto ves el río que empieza a correr, ¿no?, y que empieza a llevar agua. Y que el puente de San Luis, por ejemplo, impresionante, ¿no?, una llanura de arena, de pronto la ves completamente llena de agua. From the flow deliveries that occurred in 2014 with the pulse flow and base flow deliveries that were part of 319, we will restore 1,200 acres of riparian habitat. In 3 different restoration sites, starting from north to south, those are Miguel Alemán, which is managed by ProNatura Noroeste, then Chaucé, which is managed by Restaremos El Colorado, and then Laguna Grande, which is managed by Sonoran Institute. Y si nosotros nos vamos anteriormente a cómo era el delta, pues vamos a encontrar que esto era el bosque que estaba conformado por el río, ¿no? Era un bosque ripario conformado por álamo y sauce, mezquite dulce, mezquite tornillo también, y los arbustos son árboles nativos de nuestra región. Birds had a huge response to the pulse flow, so an increase in diversity in 2014 directly related to the pulse flow of 43%. And then we saw a sustained bump in abundance and diversity after the pulse flow. El flujo pulso fue muy importante dentro del acta 319, no solamente por el aspecto hidrológico, los beneficios hidrológicos y ecológicos, sino porque fue algo que hizo que la gente se reconectara, restableciera una relación con el río. Era como ver algo que nunca creeríamos que iba a suceder.
el ver cómo se abrieron las compuertas, cómo transcurrió el agua durante esos días sobre el lecho del río. Sentimos que recuperamos algo de lo que es muy nuestro, el río Colorado. Otro componente importante es que para hacer la restauración se requieren manos, ¿verdad? La restauración genera empleos locales, aproximadamente en promedio son como 150 empleos permanentes. Ha aportado muchas cosas, sobre todo pues mi ingreso económico, ¿no?, para mi familia, pero también conocimientos que he adquirido aquí. En la comunidad ha visto cómo se han desarrollado de unas plantas pequeñas que vieron un día en el vivero y actualmente pues ven que realmente sí es posible un cambio. El contacto con estos espacios verdes desarrollados por las organizaciones no gubernamentales pues nos ha permitido volver a tener ese contacto con lo que fue hace muchos años. También porque plantas una semilla, ¿no?, en los niños, plantas una semilla de la importancia de los espacios verdes, de la restauración, de la conservación, para el bienestar de la salud, el bienestar humano. Pero no termina ahí. La realidad es que continúa. Ya se firmó el Acta 323, que le da continuidad al Acta 319. It builds on what was done in Minute 319, but Minute 319 was an experiment. Now with 323, we have a long-term commitment, a 9-year agreement that will carry us to 2026. We'll be scaling up restoration and water deliveries to the Delta under 323, a total of 210,000 acre feet at the minimum. Va empezando, es la realidad, ¿verdad? Porque le da continuidad a esa reactivación de las comunidades que quieren ver un río restaurado. I think the binational agreement is a turning point. It's the countries coming together and all of our partners coming together and coming up with this idea of, can we look at common operations on the Colorado River? Can we all work together to invest in infrastructure, and invest in that infrastructure creates more water, and then that water can be freed up for other things. And when the community decides that's for the environment, you've got water for the environment. You've got water to create funding for more projects. Vaya, estamos reescribiendo cuál es la relación entre la sociedad de esta región con la naturaleza de esta región.